Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy les voy a dar una explicación general de la APP de InDriver. Así es, de InDriver Conductor. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de su interfaz y vamos a ver cómo es que lo podemos utilizar y todas las herramientas que tenemos. Ustedes van a ver aquí en pantalla toda la información de la aplicación y vamos a estar juntos viendo todo esto, ¿vale? Si bajo la cabeza un poquito es porque aquí tengo mi teléfono y pues en este caso ustedes pueden ver la aplicación de este lado. Vamos a empezar. Primero que nada, la interfaz, pues es una interfaz amigable. Tenemos en la parte del lado izquierdo eh, una fotografía del usuario. Los que aparecen ahí con un, un monito, pues es porque no tienen fotografía. Podemos también ver que están validados por Facebook. En este caso, el que tiene el logotipo de Facebook es porque su cuenta está verificada con Facebook, ¿vale? Podemos ver el nombre. La calificación en estrellas podemos también ver entre paréntesis, podemos ver la cantidad de viajes que llevan y eh, abajo tenemos un segundero que dice 47, 52 segundos, o sea, la cantidad de tiempo que lleva la solicitud en línea, o sea, la cantidad de hace cuánto se pidió y a un costado podemos ver en la parte de arriba, marcadas en color negrito, podemos ver el punto de encuentro y abajo podemos ver el punto de destino. También en letras rojas podemos encontrar cuánto es lo que ofrece nuestro usuario podemos ver también aquí la distancia del usuario marcado en 1.5 kilómetros como lo vemos en esta solicitud que es la primera que tenemos en la parte de arriba ahora aquí muy importante todas las solicitudes están ordenadas de mayor a menor perdón de menor a mayor en este caso sería de menor distancia a mayor distancia vale nosotros podemos bajar o subir dependiendo de las solicitudes que haya ahora estas solicitudes vamos a dar clic en una de ellas, la principal. Si te das cuenta, al momento que nosotros ingresamos podemos ver aquí la cantidad que está pagando, podemos ver la ruta de punto A a punto B, la cantidad que él está ofreciendo podemos aceptar por 50 o... Aquí la variable o lo que pues el afán de InDriver es que tú también ofrezcas tú, tu precio. Aquí tenemos 58, 65 y 70. Podemos ofrecerle al usuario 70 y si te das cuenta ya ahí dice ofreciendo su tarifa. Espere la respuesta. De hecho el usuario acaba de aceptar mi propuesta de 70 y vamos a poder encontrar también aquí que podemos comunicarnos directamente con el usuario en la parte de aquí abajo. Por llamada podemos comunicarnos por mensaje y en este caso podemos marcar que he llegado. Tenemos la sección de navegar. En este caso si yo le doy navegar podemos vincular nuestro mapa de Waze, perdón, Google Maps o en este caso Waze. Podemos predeterminar nuestro navegador si nosotros queremos. En la parte de arriba aquí podemos, perdón por mi flechita. Aquí podemos cancelar. Si nosotros queremos cancelar, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a cancelar y le podemos aquí. Sí, cancelar. En este caso, ahorita no lo vamos a cancelar, vamos a seguir explicando. En la parte de acá abajo podemos encontrar la cantidad de viajes, el nombre y la calificación. Esto es muy importante, ya que yo, en lo personal, siempre me baso en que tenga una cantidad de viajes aceptable, que sean alrededor de 10 viajes hacia arriba. ¿Por qué? Porque son usuarios un poquito más seguros, se podría decir, a un principiante o a un usuario nuevo. Cuando es usuario nuevo, ahí mismo nos dice que es usuario nuevo. Vamos a cancelar ahora sí, vamos a darle sí cancelar. Me niego a realizar estas solicitud y me desconecto cuando es usuario nuevo aquí nos aparece si te das cuenta este dice usuario novato que lo vas a poder ver aquí ese es un usuario nuevo o sea es un usuario que se acaba de registrar si te das cuenta no tiene ni fotografía bueno vamos a seguir viendo lo que es la aplicación ya vimos cómo ver los viajes ya vimos cómo se ve la, el, los parámetros de viajes o sea la cantidad de dinero que nosotros ofrecemos ¿Cómo nos podemos conectar? Que esto es muy importante. Yo aquí el viaje, o el, lo padre de esto, es que puedes agarrar viajes aunque estés desconectado. Si tú te conectas, te van a empezar a mandar solicitudes directamente. ¿Nuevo pedito? Te das cuenta esa es una pantalla de una solicitud que te está mandando la aplicación y en la parte de aquí está corriendo un tiempo esta línea verde esta línea verde cuando finalice se va a quitar en automático de la pantalla principal yo le voy a desconectar porque la verdad no quiero hacer ningún viaje ya estoy en mi domicilio simplemente estoy explicando este video vale vamos al engrane perdón a la llavecita que tenemos aquí Vamos a poder entrar a esa llavecita, vamos a poder ver que se ordena por distancia, podemos ordenar nuestra vista compacta, sonido de notificación, podemos activar el modo nocturno, una cadena de solicitudes, así como se ve. En este caso aquí no vamos a mover absolutamente nada, vista compacta no, vamos sonido de notificación no, tal cual como estaba. Podemos ordenar por tiempo agregado, las nuevas solicitudes se muestran arriba de todo. Distancia, las solicitudes se, se muestran de la más cercana, se muestran arriba de todo, ¿vale? En este caso siempre va a ser por distancia. Me regreso. Vamos a ver qué tenemos en la parte de acá al lado. Aquí tenemos tres barritas y vamos a entrar a esas tres barritas, ¿vale? Puedes ver tu nombre, la calificación en estrellas que tienes, puedes ver la cantidad de viajes que tienes y puedes ver qué carro manejas. En este caso, si yo le doy clic aquí, puedo entrar directamente a mi perfil. Y la verdad, aquí está mi cuenta, la fotografía del vehículo, el número de placas, mi cuenta, saldo de la cuenta, cheque en línea. Y en este caso, te gustaría obtener ganancias con nosotros en el interurbano o flete. En este caso, lo vamos a dejar eso en paz. Vamos a regresarnos. En la parte de abajo, aquí tenemos cuatro pantallitas. Estas cuatro pantallitas que tenemos aquí. Bueno, les voy a explicar qué es cada una de ellas. Aquí donde estamos nosotros es solicitudes. A un costado tenemos mis ingresos. Aquí tú vas a poder ver desglosado por cada día, el 21 de octubre, 23 de octubre, 25 de octubre. Vas a poder ver desglosado la cantidad de dinero que ganaste. En este caso, recuerden que InDriver te cobra solamente el 10% de la tasa de servicio. Si tú te das cuenta, vamos a ver aquí este. Te das cuenta que aquí dice, eh, bueno, aquí en la parte de, de frontal dice que pago a InDriver 3.27. IVA 0.53, o sea que el driver solamente ganó 3 pesos con 27 centavos y nos cobró un IVA de 53 centavos. ¿Vale? Vamos a devolvernos. Vamos a entrar aquí. Vamos a poder ver el viaje. Se llama Carla, 4.9 estrellas, 18 viajes, 25 de octubre a las 15.34 de la Mamática Atlantis a Boulevard Casa Blanca Los Lobos. La cantidad pagada fue de 40 pesos. ¿Quieres comunicarte a soporte? Aquí mismo puedes entrar a soporte si tú tienes algún inconveniente con este viaje. La verdad yo no tengo ningún inconveniente. Voy a regresarme. Voy a poder ver todos los ingresos aquí que yo he tenido con la plataforma. De hecho, no había trabajado apenas hasta hace unos días. Y anteriormente ya había trabajado, pero ya era como unos ocho meses atrás. Ya no la había abierto. Hasta apenas la volví a abrir y volví a trabajar ya que pues la plataforma en la que trabajo se ha puesto un poco tranquila y es porque InDriver está teniendo muchas solicitudes. Calificación, vamos a entrar a ese parámetro. Aquí puedes ver los parámetros de calificaciones, todas las calificaciones que te han dejado los usuarios. Podemos ver las reseñas que han sido excelentes, la experiencia que es profesional, la reputación que es buena y la frecuencia de operación. En este caso, la cantidad de viajes o la cantidad eh, de tiempo que te conectas, pues ha sido muy baja. Vamos a ver el pago. Aquí es muy importante ver el, la sección de pagos. ¿Qué tenemos en la sección de pagos? En la sección de pagos tenemos tu cuenta personal, el número de cuenta que es la de nosotros, el saldo que tenemos. Recuerden que InDriver no funciona si no tienes saldo a favor en tu cuenta. ¿Cómo podemos recargar saldo? Bueno, esto lo hacemos directamente desde la, desde la aplicación. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿vale? Registro en línea. Esto es estado, soy una cuenta verificada, está verificada mi cuenta, en este caso simplemente como viajes o repartidor, ¿vale? Vamos a ver mis ingresos, esto nos desglosa de nuevo hacia la parte de atrás donde eran mis ingresos, pero aquí nos los da desglosado por día. Hoy 40 pesos, el, el, en este caso el 23 del 10, 58, el 21 del 10 fueron 382 y así sucesivamente, ¿vale? Si nos devolvemos, ¿qué podemos encontrar? Bueno, aquí tenemos otra opción que dice abone a su cuenta. Este dato de abone a su cuenta es para que nosotros recarguemos saldo. Tú puedes recargar a partir de 50 pesos de saldo con una tarjeta de crédito o débito o puedes recargar por medio de en este caso de 7Eleven u OXO, ¿vale? Que en este caso sería efectivo. Ah, no, solamente 7Eleven por medio de Paynet. Vamos a ver. Aquí tarjetas bancarias, vas a dar de alta tu curve, en este caso la vas a poner, vas a ingresar la cantidad. Recuerda que son mínimo 50 pesos. Y la otra es que solamente tienes 20 intentos a la semana. O sea que más vale que uses esos 20 intentos para recargar el saldo muy bien, ¿vale? O sea que si estás recargando de 50, 50, 50, 50 diarios, pues yo creo que si sí te alcanza, ¿no? Mínimo yo te recomiendo poner unos 100 pesos diarios para que sea bueno. Ahora, si nos regresamos. Podemos hacer una transferencia bancaria también por medio de Banker Transfer. En este caso podemos poner aquí todo, darle siguiente y nos va a dar un número de SPAY para que nosotros podamos agregar. Podemos seleccionar ayuda o regresarnos hacia atrás. Son tres formas de cargar saldo a tu cuenta. Transferencia bancaria, tarjetas bancarias o efectivo. De esa manera puedes hacer uso de las recargas directamente a tu cuenta de Indriver Conductor. ¿vale? Nos regresamos aquí a las tres barritas. Podemos ver mi cuenta que era lo que veíamos anteriormente, que es los gastos. Podemos ver seguridad y protección, configuraciones, que era lo que veíamos acá en la parte principal, cómo cambiar el número de teléfono, no apagar, la, no apagar la pantalla, notificaciones, idioma, formato de fecha y unidades de distancia, modo nocturno, navegador y acerca de la aplicación. Podemos encontrar otros detalles como ayuda, soporte, registro en línea y seguridad y protección, interurbano, flete y mi cuenta. Ya esto todo lo habíamos visto. La ciudad en la que manejamos, en este caso, y eh, pues ahí te redirige directamente a lo que son tus eh, viajes de, en la pantalla principal. Vamos a devolvernos y también podemos encontrar la opción de modo pasajero, pero en ese caso hoy solamente vamos a explicar lo que es modo conductor. Aquí también te puedes conectar como modo conductor y listo, entra el modo conductor directamente a tu cuenta. Amigos, pues prácticamente eso es InDriver, espero les haya gustado el video. Fue un video algo larguito, pero es una explicación general de la App. Si tienes alguna duda, déjame en la cajita de comentarios y con gusto te voy a estar ayud ayudando. Y no olvides suscribirte al canal, darle manita arriba al video, compartir el video y activar la campanita que se encuentra en costada de la caja de comentarios. Recuerden que mi nombre es Fidel Martínez y nos estamos mirando en el próximo video. Y es un placer compartir la información, las, bueno, la información de estas aplicaciones con ustedes. Nos vemos. Nuevo pedido. Nos vemos hasta pronto y cuídense mucho. Hasta luego.